Y sigues en Entrevista Verdadera, estamos conversando con la ex ministra de Salud, hoy día precandidata a alcaldesa por Ñuñoa por el PPD, Elia Molina. Elia, en algún momento las primarias estuvieron en riesgo. O sea, la nueva mayoría tuvo que acudir a instancias superiores para que le permitieran hacer primarias por algo que quedó bastante en la nebulosa. Se planteó como un atraso, pero la verdad es que muchos planteaban que finalmente no hubo acuerdo, casi no había acuerdo para hacer primarias. ¿Usted en algún momento vio el riesgo de que no se hiciera primaria? Y en ese caso, ¿qué pasaba si no había primarias legales, digamos? Claro, yo la verdad es que cuando peligró la existencia de primarias tuve un fuerte impacto en términos motivacionales, en términos, porque sin duda que hoy día, ¿no es cierto?, gracias a las nuevas leyes de partidos políticos que este gobierno ha trabajado, pienso que es una oportunidad de ejercer la democracia fuerte, pudiendo elegir en primarias al candidato de cada uno de los conglomerados. Ojalá todos los municipios fueran a primaria, independiente de cuántos años llevara el alcalde o cuán bien lo hubiera hecho. Una protección, no solamente en la nueva mayoría, también en la oposición, una protección a los alcaldes en ejercicio. Sí, pero ¿no le parece eso? No. O sea, no me parece y tampoco me parece que los alcaldes puedan estar eternamente como alcaldes, aunque hay algunos que lo han hecho fantástico y que. Pero yo creo que igual, aunque uno lo haga muy, muy bien, siempre tiene que haber cambio, renovación. ¿Y si no había primarias legales, usted iba a mantener su precandidatura? Bueno, como estaba justamente en discusión cuál iba a ser el mecanismo. Se plantearon hacer primarias convencionales que no tienen apoyo de ningún tipo, sí, ni económico, ni ningún tipo de regulación. Por otro lado, también se pensaba en hacer encuestas y hacer una detección, en fin. Pero yo creo que ninguna de esas mecanismos son realmente reemplazan una primaria legal. Entonces yo estaba bastante preocupada y pensando justamente cuál iba a ser, si iba a seguir en un camino que donde te iban a nombrar por mecanismos que para mí no eran los correctos, por decirlo de alguna manera. ¿Y ahí usted habría repensado su postura o no? Lo habría repensado, sí, porque de verdad creo que las primarias son el mecanismo que te validan con la comunidad, te validan dentro de tus propios conglomerados y hacen de que ese conglomerado después se una sobre una persona, porque eso fue lo justo, eso fue lo que se acordó. En cambio, es muy difícil hacer alianzas cuando hay resquemores, desconfianza, si acaso el titular, el candidato, es realmente el que la gente quería o no. Entonces sí, fue delicado, doloroso también, y me dio bastante rabia, lo digo claramente. Elia, ¿cómo se hace competencia con otras precandidatas que son del mismo conglomerado, que es la nueva mayoría? Bueno, yo creo que la competencia en este caso y en todos los casos debería ser igual. Es una competencia sana, es una competencia donde se le pone a la comunidad, a los vecinos de un espacio, ¿no es cierto?, territorial, específico, distintas características, ya sea tanto programáticas como personales de la candidata en distintos términos, ¿no es cierto? Habrá gente que prefiere una candidata joven, que otros pensarán mejor la experiencia, porque qué sé yo. ¿Y cómo usted va a marcar la diferencia? ¿Cómo usted va a marcar su diferencia? ¿Por qué deberían votar por Elia Molina y no por Paula Mendoza del Partido Socialista, por Alejandra Plasencia del Partido Comunista, en fin? Pues yo valoro tremendamente a las candidatas porque creo que son personas de excelente trayectoria, jóvenes. Igual tiene que hacer competencia. No, pero si voy, estoy haciendo la competencia, yo la voy a hacer. Creo que el tema, por el solo hecho uno de ser médico, ya tiene un espacio de posibilidades de impactar muy fuerte, porque el tema de salud siempre es un tema grande en todos los municipios, sobre todo en estos municipios que tienen una gran cantidad de adultos mayores. Entonces, para usted es una diferencia que usted sea médico. Médico, y con la experiencia que tengo de haber trabajado antes en la comuna. De hecho, cuando yo trabajaba en la comuna estaba el mismo doctor Stern que está ahora. Y trabajamos muchos años.
conozco la comuna, conozco las necesidades de la comuna, conozco también las potencialidades que existen dentro del Estado chileno, dentro del gobierno, el Ministerio de Salud, que puede ser también muy, muy bueno para la comuna. Y también creo que he trabajado durante por lo menos 20 años en municipios saludables. Cómo organizar los municipios, cómo trabajar. Y saludable no significa solamente el consultorio, el sector salud, sino saludable con la concepción de salud en todas las políticas. Cómo somos capaces de construir salud como un bien social, pero donde no solamente sea rol del sector salud, que solamente influye en el 25% de los resultados de salud. Todo el resto son determinantes sociales, económicos, donde está la vivienda, el trabajo, la educación, etcétera, la pobreza. Entonces creo que tengo el conocimiento, la concepción, tengo la capacidad de comunicarme que con las personas, que pienso que en el trabajo municipal es básico, y además creo fuertemente en la participación. No creo y tengo experiencia también en cómo tomar las mejores decisiones basadas no solamente en los conceptos técnicos que uno pueda manejar como político, como médico, sino que también tratando de ponerse uno en sintonía con las personas, con sus expectativas y con la percepción de necesidad que la gente tiene.